a abrir un melón pero, pero muy grande porque ya incluso antes de comenzar ahora hemos estado debatiendo así que invito a todos nuestros oyentes a que se unan a ese debate nos envíen sus opiniones al 626 32 62 46 y para conocer qué opinan sobre este tema que nos trae Cristina Escudero muy buenos días buenos días Lidia bueno hay am Cristina Escudero que la semana pasada sí, se me ha bueno decirlo. no te preocupes lo pondremos lo pondremos bueno en redes sociales hayan am Cristina Escudero, Cristina Escudero, asesora de imagen, que hoy nos traes... Bueno, 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 bueno. bueno. Hoy traemos un escocesa. tema Que genera discrepancia eh, de principio a fin. Uniformes sí, uniformes no. Bueno, bueno, bueno. Eh, vamos a llevar el, el tema del uniforme eh, al mundo de la moda. Eh, en la parte final de lo que hoy te voy a contar, ¿no? Vale. Sí, porque es verdad que últimamente se están vendiendo muchas faldas de tablas, de cuadros. ¿Qué dices? Si es que esto era como un uniforme. Inspiración College, que sí. lo llaman. <laughs> Totalmente. Pero bueno, vamos a ver. Eh, el concepto de uniforme es súper antiguo. Viene de, del siglo XIII, de nuestros queridos amigos ingleses lo digo con ironía, y el arzobispo de Canterbury, que era un señor que mandaba muchísimo, quería que todos los alumnos de Oxford llevaran algo que les identificara, uh -huh. porque consideraban que eran algo especial, superior, sí. Y entonces eh, les mandaba llevar una capa que se llama la capa clausa. Bueno, pues ahí está el origen ya del primer uniforme. Bueno, del primero no, porque si nos remontamos a los ejércitos griegos, alanos, yo qué sé, eh, muchísimos años ha, evidentemente en los temas militares y de guerra había, eh, digamos, prendas de vestir identificadas. Que me salga el nombre, identificatorias de los rangos militares y también del equipo. Siempre, <laughs> siempre. Quiero decir, por saber si tú eras griego o no, Evidente. saber si te tengo que matar o no. Pero nosotros lo vamos a traer al, al mundo de la imagen y la moda. Entonces, eh, digamos que empezó ahí. Esta evolución se llevó pues, en las escuelas normales hasta el siglo XIX, donde se convirtió. Eh, les vestían a los niños que se les acogía en, en los orfanatos, los niños, con, vamos a decir, pobres de entonces, y se les adoptó con un código de vestimenta que les distinguiera como seriedad y disciplina, que era lo que se buscaba poniéndoles un uniforme, eh, para convertir el centro donde estaban en un centro educativo de prestigio. O sea, era la finalidad de ponerles el traje igual a todos. A partir de ahí, pues las colonias británicas lo empezaron a llevar, eh, se extendió por todo el mundo y acabó implantándose el uniforme escolar. ¿Qué pasa? Que todo esto pues es lo que comentábamos antes. Ha sido eh, una base para que cada uno lo adopte a su creatividad. Ahí vemos que se han hecho series basadas en centros escolares donde <laughs> aquellos uniformes llevaban unos cortos de falda, unas corbatas y unos escotes que bueno, no son muy convencionales a lo que estamos acostumbrados en el día a día, pero ahí están. ¿no? Esta finalidad que se buscaba yendo de uniforme, era identificar al grupo algo que, que siempre eh, hemos aludido a ello en muchos programas en cuanto a las formas de vestir a los complementos que utilizamos y a todo no entonces bueno yo recuerdo yo recuerdo que lo estaba comentando antes yo cuando iba a mi colegio sobre la base azul marino del uniforme yo le aportaba diariamente una sudadera de color de la marca que entonces estaba de moda todos los días la monja me hacía quitármelo pero yo ahí implantaba mi creatividad hasta los cinco primeros metros de la entrada luego ya me ponía el uniforme no eh, hay otra evolución que ha tenido mucha importancia a nivel de marketing y no la podemos olvidar y es la de los uniformes laborales que es algo que también se ha implantado y es una forma de identificar al trabajador en su puesto de trabajo y luego su escalafón en la organización eh, ¿Qué pasa? Pues que se busca una imagen más profesional de la compañía, hay una publicidad gratuita, porque ese logo ya tú le estás viendo. Y eh, es bueno para el trabajo si, tra si estás cara al público, porque supongo que a todos nos ha pasado confundir a una persona que está comprando en un establecimiento con una dependiente. Sí, espero no haber sido la única. No, 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 yo, tam yo también. Vale. Y me han confundido a mí también. Bueno, yo también. ¿Qué vamos a hacer? Y, y después hay un tema que luego lo debatiremos también en la parte de, del uniforme escolar, que es el ahorro de tiempo y dinero a la hora de vestirte. Esto en lo que se refiere a lo que ocupa el marketing laboral y a la imagen de empresa. Pero volvamos al, al uniforme escolar. En el uniforme escolar hay unos debates bárbaros, bárbaros. Porque dentro de todos los pros que, que se generan llevando uniforme, como que elimina las desigualdades, puesto que al ir todos idénticos, tú no sabes quién puede acceder a unas marcas o a unas determinadas prendas y quién no, eh, favorece la autoestima precisamente por eso, porque no te sientes ni menos ni más. Y hay personas que tienen una autoestima más débil y entonces se sienten perfectamente integrados en el grupo. También es verdad que impulsa un poco los valores, esto que hablábamos al principio, porque tienes que tener responsabilidad de tu propia vestimenta y guardar la disciplina de llevarla. Eh, es práctico, no tienes que pensar que me pongo por las mañanas y además te ahorras dinero, no tienes que comprar más ropa para cambiar todos los días y contribuye a la famosa sostenibilidad que ahora tenemos por todas partes. ¿Qué sucede? Que, como en todo, siempre hay detractores que ven la parte, la cara B del disco. Y aquí llegan y dicen que limita la libertad de expresión, que es lo que hablábamos antes de, de entrar en antena, ¿no? Es verdad que al ir de uniforme, pues tienes menos donde elegir. Vale. Pero te quedan los fines de semana, te queda el tiempo que no estás en el colegio eh, y yo creo que hay, yo personalmente creo que hay muchas formas para manifestar tu libertad de expresión fuera del uniforme escolar, escolar. Sí, no solo con tu ropa, lo puedes manifestar… Eh, de muchas maneras. Hablando, con tus palabras, aunque lleves un uniforme opuesto. Efectivamente. Eh, es estereotipado. bueno, yo creo que ahora también son temas que están eh, como un poquito sacados de contexto en algunos casos. Eh, y luego crea cargas económicas y tú tienes que vestir a cinco hijos de uniforme. evidentemente, me atrevo a pensar que quien tiene cinco hijos tiene muchas cargas económicas. Y no es un tema prioritario para él, porque si ha decidido tener cinco hijos, asume que tiene que vestir a cinco personas. Por lo tanto, casi, casi, sí que será un desembolso original, pero luego quedará amortizado a lo largo del curso. Y ahora, eh, una anécdota. El primer uniforme que se registró con una patente... Fue el de conejita de Playboy. O sea, ¿en serio? Inaudito. No me lo esperaba para. Nada. Yo tampoco me lo esperaba, pero aquí estamos. Entonces, todo esto que hemos hablado previamente de los uniformes lo vamos a llevar a nuestro día a día. Ahora que ya somos adultos, que en nuestros trabajos no utilizamos uniforme, eh, ¿cómo lo podemos gestionar? Pues vamos a ver, aquí también existe eh, cara A y cara B. Hay. Un grupo de personas que les estresa, les estresa muchísimo el tema de pensar cada día qué se ponen para salir a sus quehaceres, sea trabajar fuera de casa, trabajar dentro de casa o ir a las tareas que tengan. ¿Qué sucede? Que como no seas un David Beckham, como hemos visto en el, en cine, en el, documental. En el documental de Netflix, que seas muy previsor. Yo me le llevaría a casa a David ¿eh? Para mí el orden es vital, vital. <laughs> eh, y antes de empezar la semana tengas un burro, veas tu agenda y decidas qué vas a llevar cada día para simplificar la tarea de hacerlo con poco tiempo. Eh, insisto, esto estresa muchísimo y en el fondo acabas muchos días vestida a disgusto. Eh, hay una diseñadora, Anine Bing. Que siempre dice que es una de las alocadas que adora llevar lo mismo cada día. ¿Esto qué significa? No que todos los días se ponga el mismo pantalón y la misma camiseta, sino que ella le encanta llevar vaqueros y camiseta blanca. Y todos los días se viste sobre esa base. Esa es su uniformidad. Bueno, y perdona, Cristina, me viene a la cabeza, Steve Jobs. Por hay que ver también que. Pero, ¿sabes por qué siempre han dicho que, no, que llevan la misma ropa? Para no gastar tiempo en pensar. Evidentemente, es lo que estamos hablando, de la carga psicológica. Insisto que no todo el mundo la sufre, porque hay gente súper creativa cada mañana que con nuestros armarios haría milagros, pero no todos tenemos ese don. Entonces, esta señora se pone su vaquero y su camiseta. ¿Con qué cambia su look? Pues con un bolso, con unos zapatos, con una americana, etcétera. Esto qué pasa, a los hombres les cuesta menos. Porque ellos si tienen que ir de traje ya saben que su uniforme es el traje, le pueden tener de 27 colores, pueden tardar en decidir de qué color van cada día, de azul, de gris, de negro, pero van con traje. En nuestro caso es mucho más complejo. Y aquí aludo a que esto nos lleva a tener nuestro fondo de armario, es decir, si tú te encuentras bien con unos colores, con unas formas, acude a esas formas, a esos colores, porque son los que te van a ayudar a sentirte bien cada día. No re, eh, no caigas en el efecto me estoy repitiendo. No sucede eso, porque tú aportas tu personalidad. Le puedes cambiar con un complemento, con un bolso, demás. Esto nos desgasta muchísimo y no siempre, o sea, nos pilla a lo mejor en épocas de estrés, cuando acabas de dar a luz, que además estamos inconformes con el cuerpo, nos estamos, como digo yo, recolocando y esto se hace una auténtica pesadilla. Eh, yo respecto al uniforme siempre pienso que se le puede dar un toque personal. En, una, en un momento de mi vida yo estaba en una empresa y cuando llegué yo llevaba el departamento de comunicación y yo implanté el uniforme para las mujeres. Ahora me hubieran linchado a lo mejor, no lo sé, o me hubieran dado las gracias como hicieron en su momento. Se propone un traje de chaqueta, con falda y pantalón, con lo cual ahí cada una puede elegir la parte que más le guste. Yo prefería llevar falda, lo llevaba con un tacón altísimo y con medias de rejilla, otra lo llevaba con medias tupidas, otra se ponía un mocasín. Pero cuando la gente entraba en esa empresa, sabía a quién se tenía que dirigir, que había una cierta imagen y que todo seguía una misma línea. Y en ese aspecto, yo creo que mejora mucho a muchas personas también. Porque no todos tenemos eh, la misma idea de cómo tenemos que vestirnos para determinadas situaciones, para estar en tu trabajo, para atender al público. Y con eso evitas herir susceptibilidades y que la persona a la que te diriges se sienta atacada por la forma en que se está vistiendo para desarrollar un determinado trabajo. Entonces creo que es una forma. de respetar a todo el mundo y que la empresa consiga su objetivo, por ejemplo. Es que esa, esa, esa es mmm, mi apreciación del uniforme, porque he ha sido una claro de las que lo ha llevado, y aún ahora lo echo de menos. ¿eh? <laughs> Yo, en eh, uniforme de trabajo, es verdad que no he tenido, pero uniforme escolar sí, y tengo que decir que me encantaba. Hombre, realmente la imagen que se proyecta, mmm, tenemos a Ángel que discrepa absolutamente, y es hombre, ¿quién lo diría? pero sí que es verdad que nos ayuda mucho nos mucho. ayuda mucho esas mañanas pegándote con los niños mira discute todo lo que quieras se elige polo falda y punto y yo sobre todo viéndolo como ex alumna con uniforme y viendo la maldad que muchos tenían en el colegio es verdad que el tema de envidias, de marcas, de yo más, de no sé qué, eso lo resuelves. Se Otras frena cosas, bastante. Puede que nos puedan decir, oye, pues en esto no, en esto no, en esto no. Vale, pero en eso sí que es verdad que se frena mucho. Yo creo que el que es malo es malo. Ya. Pero si le podemos poner un papel de regalo, lo mismo evitamos que sea tan malo. Tan mal. Así que... Le ponemos un lacito sí. <laughs> Bueno, pues ahí está abierto ese debate, ese debate uniforme sí, uniforme no en escuelas en la en centros de la vida diaria que si algo nos va bien, creemos un fondo de armario con las prendas básicas y nos descompliquemos la vida, que ya se complica mucho solita. Pues es verdad que podemos llevar los uniformes de otra manera a nuestro día a día y que nos resulte mucho más fácil vestirnos por la mañana o por la noche, que es otro truco también para... Sí. A lo mejor es muy pronto cuando te toca levantarte. Si lo dejas colocadito por la noche... Puedes ir como si tuvieses un uniforme. Insisto, hay que hacer un Becam. Prepararlo el fin de semana, eh, organizar un poquito lo que te quieres poner, un poquito lo que tienes esa semana y nos facilitaría muchísimo la vida. Pues nada. De un David Becam para todas. <laughs> Estupendo. Muchas gracias, Cristina. A ti, Liliana. Hasta la próxima semana.